Familias de trabajadores que ven al fin concretarse el anhelo de la casa propia. Pero el hecho de que hayamos alcanzado la meta no debe hacernos olvidar el duro y escabroso camino que hubo que transitar para llegar a ella. Este insinuoso camino comenzamos a transitarlo el día 2 de septiembre del 2010, cuando fuimos convocados a firmar una notificación en el Departamento de Jurídica de la Intendencia Departamental, donde se nos daba a partir de esa fecha 60 días para efectivizar la entrega inicial establecidas en las condiciones de pago. Hoy, sin lugar a dudas, es un día muy importante para la sociedad en su conjunto de poder culminar una obra iniciada hace más de 25 años y que por diversos motivos no había sido posible culminar y ocupar. Obra que indudablemente tuvo muchos hitos y muchos tiempos que debemos demarcar. El primero, la cesión del terreno por parte del entonces intendente Sergio Chiesa para que el Banco Hipotecario del Uruguay pudiera construir estas viviendas en este espacio, en este predio. Un hito importante, el del doctor Eber da Rosa, intendente municipal de entonces, cuando reinicia la tarea, y el entonces presidente de OCE, hoy desaparecido, Wilson Enzo Goñi, hace posible el saneamiento de esta obra, del cual no hubiera sido posible. Obra que fue ideada hace muchísimos años por los ingenieros y arquitectos del Banco Hipotecario, hace muchísimos y tantos años, con una caída que no era la adecuada para que, en definitiva, este complejo pudiera funcionar. Esta concreción de hoy, que no es solamente las 72 viviendas, ustedes habrán visto que acá hay otras plateas, hay 23 plateas que ya están prontas y de cual ha habido una inversión a moneda de hoy de aproximadamente $200.000, de cual sabrán de seguir construyendo viviendas dentro del Banco Departamental de Viviendas. Del esfuerzo y la solidaridad de quienes están adquiriendo hoy esta vivienda, ese dinero y ese importe se estará volcando para que nuevas viviendas se sigan construyendo. Será plata que se habrá de reinvertir para que otras familias también puedan adquirir y puedan ir de alguna manera sintiendo de que realmente pueden acceder a una vivienda y conformar su familia. La vivienda indudablemente es la base de la familia. Es lo que todos quienes componemos una familia tratamos de aspirar para darle la tranquilidad y el techo a nuestros hijos. Por eso, indudablemente, es la alegría de la concreción del día de hoy. Quiero agradecer profundamente a todas las autoridades departamentales y nacionales de UTE y de OCE que han dado la posibilidad y han puesto todo de su esfuerzo para que también esto se pudiera concretar. Por supuesto que a las autoridades del Banco Hipotecario que nos hicieron esta cesión de crédito y que nos permitió de alguna manera poder adquirir este predio y poder lograr cristalizar este sueño. A los beneficiarios, desearles que la disfruten. Que la disfruten con su familia, que realmente sea una vivienda que les acarree felicidad, que les traiga momentos de amor, de paz, momentos que en definitiva fortalezcan a la familia y que del esfuerzo de ellos están esperando otras familias de Tacuarembó.
And all